Mi nombre es Rebeca Rodríguez de Fuentes. Es motivo de gran gozo compartir con ustedes el testimonio personal de mi vida. Desde pequeña fui encaminada en una religión con costumbres y tradiciones que influyeron en la formación de mi criterio. En mi hogar siempre existió la humildad, la sencillez y los principios morales muy estrictos, dando origen a que yo tomara decisiones que me llevaban a la desobediencia, ya que como todo joven tuve mis inquietudes y ambiciones. Me gustaba cantar y, en contra de la voluntad de mis padres, asistía a programas de aficionados que me daban la oportunidad de demostrar mis aptitudes en el canto. Buscando nuevos horizontes, decidí salir del lugar de origen y, con el consentimiento de mis padres, me dirigí al puerto de Tampico, Tamaulipas, lugar donde radicaban algunos familiares de los cuales obtuve apoyo y educación en el desarrollo de mi juventud. Surgieron en esta etapa de mi vida nuevas inquietudes e ilusiones. Lejos de mis padres y con un gran cúmulo de temores e inseguridades, y sin importarme mis principios morales, me entregué a lo que el mundo me ofrecía. El placer que halagaba mis instintos, como el baile, el cigarro, el vino, el espiritismo y el adulterio, prácticas semejantes a lo que menciona el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 19. Por otra parte, para superarme y solventar mis necesidades, decidí estudiar belleza, hasta llegar a ser una estilista profesional, aspiración que logré con grandes esfuerzos y sacrificios. Y aún así, mi vida se destruía cada vez más, llenándome de rencores y resentimientos por lo mal que me trataba la vida. Todo esto fue superado, ya que a raíz de mis sufrimientos y al encontrarme con mis pequeños hijos a la deriva, me detuve a reflexionar en mi camino. Y viendo mi condición, decidí desesperadamente buscar una respuesta a mi necesidad, lejos todavía de saber que había un Dios que me amaba y que había muerto por mí y que además estaba dispuesto a darme su amor y su ayuda para enderezar mi senda equivocada. ¿Cómo conocí a Cristo? Un día me hablaron del amor de Cristo. Le confesé todos mis pecados, me arrepentí con todo mi corazón, me perdonó con su gran amor, me lavó con su sangre poderosa, me reconcilió con Dios. Comencé a ser restaurada con su palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cómo me inicié en el espiritismo? Después de haber logrado mis propósitos y mis estudios de belleza, abrí un centro de trabajo para desempeñar lo que logré aprender, empezando a trabajar con dos empleadas. Un día, desarrollando mis actividades, comencé a sentir unas vibraciones en mi cuerpo, las cuales me hacían estremecer. Un poder extraño dominaba mi mente y mi lengua hablaba palabras que yo no podía controlar. Sentí temor. Ya nadie le comenté lo sucedido. Una mañana, al estar atendiendo a la clientela, algo ajeno a mi voluntad se apoderó de mí y se presentó por su nombre. Decía ser una gitana que supuestamente venía a cumplir una misión conmigo. Según ella, iba a adivinar el futuro, hacer curaciones, amuletos y otras prácticas como la hechicería. En ese momento, empezó a adivinar el futuro de las personas que se encontraban allí. A la vez, pidió un altar en un cuarto especial con su fotografía y otras más, así como unas cartas tarot egipcias y una bola de cristal sobre una mesa redonda. Y además pidió que mi arreglo personal fuera como el de una gitana, para que cuando su espíritu entrara en mí, yo estuviera preparada
para dar servicio a las personas que allí acudían. El salón de belleza, que era de mi propiedad, fue el medio para que la gente conociera esas creencias ocultas y falsas. La noticia se extendió rápidamente y las facultades para adivinar se fueron desarrollando cada vez más, así como los poderes para hacer hechicerías y curaciones, a tal grado que acudían a mí personas de diferentes lugares como de diferentes clases sociales, intelectos y criterios. Al paso del tiempo, sin darme cuenta, estaba encadenada completamente al espiritismo, al servicio de Satanás. Para preparar a otras personas como medium, frecuentemente hacía sesiones y trataba con los muertos. Aquel centro espiritista disfrazado de salón de belleza resultó insuficiente, por tal motivo que tuve que buscar un lugar más amplio para desarrollar estas prácticas, de las que destacaba la adivinación a través de las manos, cartas, como del humo del cigarro, asientos del café y la bola de cristal. En la práctica del desdoblamiento, salía de mi cuerpo y recorría lugares como, en este caso, Bogotá, Colombia, de donde traía noticias a la clientela que estaba esperando una respuesta. Todo esto hacía que la fama creciera y los halagos me hacían sentir una mujer realizada, rodeada de atenciones, amistades distinguidas y de dinero. Mientras tanto, los espíritus inmundos controlaban mi vida, ya que me llevaban a hacer pactos a la medianoche frente a aquel altar abominable. Aquel centro espiritista albergaba vicios, religión y malas pasiones que solo agradaban a Satanás, pues solo él tenía derecho sobre mi alma y me ordenaba qué hacer a través de ese espíritu inmundo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mientras tanto, mis hijos crecían sin la dedicación de una madre y sin el consejo y dirección que ellos necesitaban para su formación, ya que no les daba de mi tiempo por estar atendiendo a los engaños del enemigo de Dios y de los hombres. Por otra parte, el padre de mis hijos, con el que vivía en unión libre, se fue ausentando de mi lado y de mis hijos, y como mujer lastimada en mis sentimientos, eché mano de mis poderes de hechicería, logrando por un tiempo se acercara a mí. Al poco tiempo descubrí que estaba embarazada, lo que hizo que él se alejara más, ya que no quería compromiso. Así tuve que sobrellevar sola esa responsabilidad. Al nacer mi pequeña Zuli, desesperada por esta situación, acudí nuevamente a los poderes de la hechicería, dándome cuenta que en vez de tener respuesta positiva, era todo lo contrario, pues llegaban a mí rumores de que él iba a contraer matrimonio con una joven. Lo que comprobé al ver el acta prenupcial, faltaba aproximadamente 2 meses para casarse. La angustia que agobiaba mi alma me hundía cada vez más en el vicio del alcohol y el cigarro. La duda dentro de mí decía: todo es mentira, no hay poderes, no existe nada que me pueda ayudar. Me veía tan sola que a veces pensaba que era mejor la muerte para mí y mis hijos, o de lo contrario, vengarme y ser más mala cada día. No encontraba otra salida. Era tanta mi amargura y mi sufrimiento, pues me di cuenta de mi derrota con todo fama y espiritismo. ¿Cuánta razón tiene Jesús cuando dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir? A eso vino Satanás a mi vida, para destruirla juntamente con mis hijos y mi hogar. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cómo conocí a Cristo?
En ese tiempo de conflictos y de problemas fuertes, una mujer evangélica consagrada a Dios, llamada María de la Paz de Palacios, sintió en su corazón la necesidad de venir a Tampico, porque Dios le había mostrado que era necesario que me diera el mensaje de salvación. Y en obediencia hizo la voluntad de Dios, sin por lo menos conocerme. El medio que Dios utilizó para ponernos en contacto fue su hija, que era clienta del salón de belleza. Recuerdo que esa hermosa mujer se dirigió a mí y después de preguntar mi nombre y dialogar brevemente, me dijo: Cristo te ama. Cristo quiere hacer algo en ti. Cuando oí esto, mi estómago dio vueltas. El que me tenía encadenada no iba a permitir que escuchara ese mensaje maravilloso. De manera que le respondí con mis conceptos humanos y le dije: yo soy católica y tengo mi religión. No quise seguir escuchando, pero esa mujer no se dio por vencida y siguió orando por mí, y a los pocos días regresó y me regaló una Biblia. La puso en mis manos como una arma, bien dice el apóstol Pablo, que es espada de dos filos, que penetra hasta el alma, y cuando la tomé, sentí miedo y fui a guardarla. El diablo no iba a permitir que la viera. El problema seguía latente. La fecha del matrimonio se acercaba. Mi pequeña hija crecía y su padre ni siquiera la conocía. Mis amigas me decían que lo olvidara, que todo estaba perdido, pero yo no lo aceptaba. Lo amaba y no lo quería perder. Por las noches, al estar dormidos mis hijos, aprovechaba para dar rienda suelta a mis sufrimientos. Y me perdía en el alcohol, viendo el vacío en mi hogar. Una mujer con 4 hijos abandonada, frustrada y sin ánimos de vivir. Venían preguntas sin respuesta. Y recuerdo que sentada en un sofá, recorrí la mirada a mis hijos, que estaban dormidos. Y a las 2 de la mañana vinieron a mi mente aquellas palabras de aquella hermana evangélica: Cristo te ama. Cristo quiere hacer algo en ti. Sonaban tan fuertes esas palabras, tan fuertes que comencé a llorar. Recordé esa Biblia que me había regalado. Me puse de pie y me encaminé hacia ella, pero había una fuerza que me ataba, y luchando por unos momentos logré llegar a aquel lugar donde estaba el tesoro escondido. La tomé en mis manos y apretándola en mi pecho dije estas palabras: dicen que aquí hay un Dios que me ama, pues a ese Dios voy a buscar. Y nunca olvidaré que guié mis pasos hacia aquel abominable altar y empecé a retar de uno por uno a todos aquellos retratos de los muertos que invocaba y todos los santos que ahí se mezclaban, de los cuales yo era devota, y les empecé a decir estas palabras: ¿qué han hecho ustedes por mí? Empecé a hacer reclamaciones y con voz alta clamé a Dios y le dije: si realmente me oyes y me amas, aquí estoy. En ese momento vino una voz a mis oídos que sonó con autoridad: arrepiéntete de tus pecados. A unos cuantos metros de aquel altar caí al suelo, bañada en lágrimas. Reconociendo mis pecados, le pedí perdón a Dios y lloré arrepentida de todo lo que yo había hecho. Le pedí que me cambiara, que transformara mi corazón. Le entregué mi vida y le acepté por fe como mi único Salvador. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Mientras tanto, las horas habían pasado. Eran las 5 de la mañana del mes de mayo de 1975. Yo me incorporaba de donde había caído postrada.
Me levantaba completamente diferente, con una paz tan grande en mi corazón y con un deseo inmenso de vivir. Cristo había perdonado mis pecados. Con su sangre preciosa me había reconciliado con el Padre y el Espíritu Santo había redarguido mi corazón. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y al encaminar mis pasos, el cuadro que mis ojos vieron fueron mis tres hijos: Georgina de 12 años, Gabriela de 11, Luis de 9 años, que habían estado contemplando a aquella madre llorando amargamente. Los abracé con un amor tan grande y me sentí avergonzada porque unas horas antes de entregarme a Cristo, en mi mente el diablo me metía que nos quitáramos la vida, que nadie nos amaba. Abracé a mis hijos y les dije estas palabras: hijitos, ahora tenemos a un Dios que nos ama. No estamos solos. Y esta Biblia nunca se apartará de nosotros. Se ha cumplido hasta el día de hoy. Nos dirigimos a donde dormía mi pequeña Zuli de 3 meses. Y pensando entre mí, le dije: ahora tienes un padre que te ama en verdad. Y en ese momento me dirigí al Señor con derecho de pedir, porque ahora era su hija, pues a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y le dije al Señor: que se haga tu voluntad. Si vas a permitir que él se case, que sea feliz. Si no, tráelo pronto a nuestro lado y arregla nuestra situación. Milagrosamente ese día, a las 8 de la noche, mis hijos daban brincos de alegría al verlo llegar para conocer a su hija Zuli. Aunque yo tenía palabras de reproche por su abandono, Cristo puso en mí una sonrisa y le dije: qué bueno que regresaste. Ahí comprobé en ese mismo instante que no hay poder más grande sobre la tierra que el poder de mi Dios. Ese mismo día me lo demostró. No pasaron ni 24 horas cuando ya estaba la respuesta. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Jeremías 32:27. Solamente Él pudo cambiar mi vida, romper las cadenas que me ataban, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Me dio una iglesia evangélica y unos hermanos en la fe, unos siervos de Dios que me ayudaron a restaurarme, un esposo santificado y un hogar feliz. Lo que Cristo hizo con mis pecados. El pecado de idolatría lo cambió en verdadera adoración a Dios. Le amo y le glorifico en espíritu y en verdad, porque esos adoradores busca mi Señor. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. El pecado de adulterio lo cambió en un matrimonio santificado y fiel al Señor. Me dio unos hijos cimentados en la roca firme que es Cristo. La lascivia la cambió en una vida santificada y agradable a Dios. De espiritista me cambió a espiritual.
En vez de hablar con los muertos, ahora hablo con mi Cristo, que es Dios de vivos y muertos. De leer las cartas, tarot y egipcias, ahora soy fiel lectora de la santa y bendita palabra de Dios. Y comparto las cartas de los apóstoles a mis semejantes, enseñándoles que guarden todas las cosas, y he aquí, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De adivinar el futuro de los demás, ahora veo mi propio futuro en Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Y por fe de los que no están en Cristo Jesús. De hablar las mentiras de Satanás, ahora comparto la verdad y predico el Evangelio, obedeciendo la gran comisión, y de predicar el Evangelio a toda criatura. Del hogar destruido, Cristo ha hecho una familia consagrada a Dios. Con la sangre bendita del Cordero, Cristo ha transformado mi hogar. Le servimos al Dios verdadero, le amamos porque Él nos amó primero. Esto es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso con gratitud le canto y le sirvo en el ministerio en el cual me ha llamado. Y ese testimonio que hoy comparto contigo, lo hago para gloria y honra de mi Señor Jesucristo, el cual lo imposible lo ha hecho posible. Amigo o amiga que me escuchas, quizá tú estés pasando por la misma situación que yo pasé. O tal vez estés buscando la solución por los medios que yo los busque. Déjame decirte que solo hay un camino que te conduce a la vida eterna y a la felicidad plena. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Él te ama y Él tiene la solución a tu problema. Él dijo: Venid a mí todos los cansados y fatigados, que yo os haré descansar. Él no hace acepción de personas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio su vida para salvarme y para salvarte. Jesús dijo: Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Cristo te está esperando. Ven en estos momentos, reconoce tu pecado, arrepiéntete, entrégale a Él tu vida. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero por Cristo somos justificados. Acéptale como tu Salvador personal. Que Dios te bendiga.